Me da mucho gusto saludar al maestro Fausto Pretelín, internacionalista, para entrarle un tema que también saca ronchas. Bienvenido, Fausto. Hola, ¿cómo Pepe. Estás? Buenas noches, bien. Gracias, ¿tú qué tal? Bien, ¿a qué tema me refiero? Me refiero al tema Milei López Obrador. El presidente de Argentina, Javier Milei, le dio recientemente una entrevista a Andrés Oppenheimer, periodista radicado en Miami, considerado para muchos como un periodista conservador, en fin. Le dio una entrevista larga, muy larga, y en alguna parte se refiere al presidente de México en malos términos. Lo critica fuerte. También se refirió a Claudia Sheinbaum, por cierto, el presidente de Argentina. Milei cargó, pues, contra la Cuarta Transformación. Cuando le preguntaron si tiene esperanza de que Claudia Sheinbaum se desmarque de las políticas de López Obrador, Milei dijo no tener ninguna esperanza de nada y remató: me compadezco de aquel que tenga que padecer un régimen socialista. Lo dijo de este modo, lo escuchamos. ¿Usted tiene alguna referencia de Claudia Sheinbaum, alguna esperanza que sea distinta, que se distancie de López Obrador o no? Yo no tengo ni que tener ninguna esperanza de nada. Y es un problema de los mexicanos si eligen a los socialistas. Es decir, me compadezco de aquel que tenga que padecer un régimen socialista. Milei recordó que el populismo que tanto pondera la 4T le costó a los argentinos el 80% de sus ingresos, a pesar de haber sido una potencia mundial. ¿Qué dijo el presidente de la República sobre la entrevista Oppenheimer-Milei? Escuche. También hay que ver en qué este contexto se da, ¿no? El que lo entrevista es, pero facho. Entonces, lo entrampó, o sea, siento yo, ¿no? ¿Sí? Porque iban con ese propósito. Es que este periodista de Miami, tengo 20 años o más que no coincido con él, pues, o no coincidimos. Es lo que dijo el presidente de la República. ¿Qué te parece, Fausto Pretelín, todo esto? Mira, Pepe, yo insisto que los populismos se parecen, ajá, se dejan mimetizar, así como fueran mimos. Más allá de que uno sea de izquierda y otro de derecha, los empaques retóricos ideológicos pueden ser de distinto color. Son populismos ambos. Son populistas. Uh-huh. Los dos... intentaron vender el avión presidencial. Bueno, el presidente de México ya lo vendió. El presidente de Argentina lo intentó vender, pero después dijo, no, mejor que se quede el ejército con él y lo vamos a utilizar para la Fuerza Aérea. Viaja, como lo hizo el presidente López Obrador al inicio de su gobierno, en aviones privados, bueno, vuelos comerciales. Comerciales. Sí, se fue a Davos en un vuelo comercial, a Ámsterdam y todo. La expectación, igual que en México, sacándole fotografías. Luego, también, los dos prácticamente desaparecieron las agencias de información públicas, Notimex en el caso de México, Telam allá en el caso de Argentina. Los dos han tratado de militarizar la seguridad pública. El presidente López Obrador ya lo hizo, el presidente de Argentina está desarrollando una propuesta de ley para hacerlo. Entonces, de alguna manera, los dos se parecen. Es decir, los dos critican a periodistas, lo acabamos de ver con el presidente de México. Los dos exhiben a periódicos. El Clarín no le gusta al presidente Milei, al presidente López Obrador no le gusta Reforma, el Universal. Es de alguna manera interesante ver cómo se dejan mimetizar estos populistas, ¿no? Que los dos son rehenes de la opinión pública. ¿Por qué han logrado éxito en sus mensajes, aunque estén en los extremos de la balanza? Mira, Milei logró el éxito en la campaña electoral por una sencilla razón. Diagnosticó perfectamente el estado de la economía y diagnosticó el hartazgo de la sociedad argentina sobre el populismo, el kirchnerismo y la corrupción. Entonces, su principal enemigo es la casta política, la casta de corrupción allá en Argentina. El caso de México también ataca la corrupción. Bueno, en su discurso criticó a la corrupción cuando llegó al poder y tiene el mismo. Es decir, los dos
no quieren a la oposición. El presidente López Obrador no recibe a los líderes de la oposición en Palacio Nacional desde que inició su gobierno. Milei no quiere negociar con la oposición, pese a que esta gran reforma, la ley ómnibus con 600 reformas, necesita negociar con la oposición porque es minoritario en el Congreso, su partido, La Libertad Avanza. Entonces, fíjate, hasta se parece en el tema del Poder Judicial. El presidente López Obrador nombra a Lenia Batres, que no tiene la capacidad técnica para estar en la Corte Suprema. El presidente Milei trata de nombrar, está proponiendo a un personaje que ya tiene mucha experiencia, es cierto, como juez, pero está vinculado en procesos, o más bien está con un historial muy complejo en términos políticos, en enriquecimiento ilícito. Es decir, los dos ponen a su gusto a los jueces. Es decir, son iguales. O se parecen mucho. Pero hicieron el mismo diagnóstico. O sea, es un diagnóstico de populista. Yo creo que Milei es un fenómeno de comunicación que tiene mucho éxito y sobre todo sabe muy bien que el 60% de la población lo está aprobando, pese a que el Congreso lo está reprobando, ¿no? ¿El socialismo es la culpa de todos los males de Argentina? El populismo es el culpable de los males, la corrupción de Cristina Fernández de Kirchner. El socialismo entendido como de alguna forma el formar movimientos clientelares, el mal uso del ingreso público para desviarlo en movimientos clientelares, eso es un cáncer, porque tarde o temprano va a crecer el gasto. Lo vimos como en Venezuela. El presidente Hugo Chávez, al inicio de su gobierno, a finales del siglo pasado, tenía el precio de petróleo elevadísimo y las arcas llenas. Bueno, las desvió, las dirigió a los movimientos clientelares y deshizo el país. Y ahora, ¿cómo explicas Maduro, por ejemplo, el tema Venezuela, que también es un hervidero justamente de autoritarismo, en donde la oposición no tiene oportunidad alguna? Sí. ¿Para allá va México? Ojalá que no, hasta la piel se enchina, ¿no? Es decir, Venezuela es dirigido por un dictador, por un personaje mentiroso, por un personaje que se burló de México tratando de ser quiso encontrar un aliado en México, armando una mesa de negociación que sabemos que siempre las gana Nicolás Maduro. Van más de 17 meses de negociación con la oposición y siempre las gana. Mintió en Barbados, firmó un documento con la oposición para permitir que todos los partidos pudieran elegir a quien quisiera. Y bueno, María Corina Machado está fuera. Yo creo que de alguna manera las dictaduras se van formando a lo largo de los años, paulatinamente, y es como este cuento de la rana que se está cocinando paulatinamente, y ya cuando se quiere salir, ya no puede porque está muerta. ¿Hay futuro para los gobiernos de izquierda en América Latina? Depende. Yo creo que los socialdemócratas, los que de alguna manera, si tú recuerdas a Tony Blair allá en Reino Unido, socialdemócrata, la tercera vía, parecido con la Europa nórdica, ¿no? Tratando de enfocar la economía en beneficiar a la sociedad. Yo creo que eso sí tiene futuro, pero un socialismo populista, un socialismo donde el dinero de la sociedad, ¿no?, a través de los impuestos, lo mal utiliza o lo canaliza para crear movimientos clientelares, por supuesto que no tiene futuro, por supuesto que es de alguna manera un gobierno que tarde o temprano va a estar ahogado en deudas, ¿no? Como lo estamos viendo en Venezuela, durante muchos años éxito, pero ahora está endeudado. Y en el caso de México preocupa mucho ahora, pues, la deuda pública, el ingreso está bajando y sobre todo se está desviando sus recursos. Insisto, crear movimientos clientelares soluciona las votaciones, pero no soluciona los males de los países, ¿no? Fausto, te agradecemos mucho, como siempre, tu valiosa colaboración. Gracias, Pepe. Bienvenida, siempre, para tratar de entender el contexto apropiado de lo que ha sucedido.